Funcionarios del Poder Judicial participaron este domingo en el Maratón de Santiago. Este año la motivación estuvo centrada en apoyar a todos los funcionarios y las personas afectadas por la catástrofe que azotó la región de Atacama el pasado 25 de marzo. Estamos con ustedes, Fuerza Atacama. Fue el mensaje del lienzo utilizado este domingo por alrededor de 70 jueces y funcionarios del Poder Judicial en el Maratón de Santiago 2015, el que reunió a más de 28.000 corredores. Quienes participaron en la corrida por el Poder Judicial enviaron un afectuoso mensaje de solidaridad y apoyo a todos los funcionarios afectados por la emergencia climática que afectó a las ciudades de Copiapó, Chañaral y Diego de Almagro. Es por algo personal en realidad que lo quiero hacer y poder ir correr por el Poder Judicial igual, que es algo súper importante, aportar algo. Javier Figueroa trabaja como administrativo en el tercer juzgado de familia y ya ha participado en más de 50 corridas a lo largo de su vida. Además, entrena 3 veces por semana a miembros del Poder Judicial y este domingo estuvo junto con alguno de ellos a las 7:30 de la mañana para comenzar el calentamiento previo antes de correr los 21 kilómetros. La expectativa es llegar, efectivamente llegar. Normalmente las maratones hoy día las estoy corriendo en 3 horas 40, 3 horas 45. Las camisetas fueron entregadas a los competidores el viernes pasado por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Respecto del diseño de las camisetas, su creador quiso proponer un color que destacara entre los demás. Esta versión, año 2015 de la camiseta, fue bastante bonita, fue un poquito más elaborada que otros años. Se intervino con más diseño. Un trabajo tedioso porque en realidad tratamos de elegir la mejor calidad de todo, de transfer, de tela, pero bastante gratificante. Y sobre todo, bueno, este año estamos no tan de fiesta por lo que está pasando en el norte. Entonces, por eso decidimos agregar este lienzo para, en el fondo, conmemorar y continuar la solidaridad, la ayuda. Estas son parte de los colores que nosotros tenemos dentro de la institución. El gris, el azul y este como celeste flúor. Una iniciativa que año a año espera seguir congregando a más participantes de este evento nacional, en el que el Poder Judicial fue muy bien representado.